Sí, bueno, muy contento de este primer congreso donde hemos trabajado en alianza con el Hospital de Aysén, con el CEFAM y el SECOF. Agradecer el trabajo de Ignacia Valdés. Hubo mucha gente en nuestro polideportivo y además gente que estaba conectada online. Por lo tanto, hay un interés por mejorar la calidad de nuestra salud a través de las actividades físicas, de la alimentación. Y eso lo estamos potenciando en nuestra comuna. Así que muy contento de que esto esté ocurriendo en Puerto Aysén y bueno, ser un ejemplo para el resto del país. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos como gobierno regional y su consejo de poder apoyar esta iniciativa. Es una instancia que permite, primero que nada, conocer la situación en la que estamos actualmente, pero además otorgar una nueva mirada de la salud y en base a ello también poder, ¿por qué no pensar en cómo nos definimos inclusive como territorio? Porque a partir de esto tomar definiciones que nos permitan avanzar hacia ser un territorio saludable. Quiero felicitar a la organización, a los profesionales que hoy día están en el área de la salud y ojalá que muchas iniciativas como esta surjan y que de este seminario también se puedan definir estrategias que nos permitan aportar a la comunidad y poder llegar efectivamente con este objetivo de tener una mejor calidad de vida, que en eso se traduce todo. Nosotros llevamos varios meses ya organizando este congreso, también esfuerzos económicos, ¿cierto?, por parte de los auspiciadores, las empresas que nos han apoyado, mucha organización por parte del gobierno regional, la municipalidad, la Corporación del Deporte, la Universidad de Aysén, trabajar juntos por un solo propósito. Finalmente, lo que a nosotros más nos motivó fue saber que este tema era un tema común para todos y que la mayoría de las personas estaban muy motivadas con ayudarnos. Incluso si no se han inscrito, pueden venir, si están pasando por afuera del polideportivo y quieren interesarse en el tema, pueden entrar, nadie les va a decir que no. Aprovechar esta instancia donde expertos nos cuentan sobre cómo implementar hábitos saludables en nuestra comuna, en nuestra comunidad. Se ha podido realizar con el esfuerzo de funcionarios que motivaron, motivaron al CEFAM, al hospital, y con este trabajo mancomunado, sumaron a la municipalidad, que es muy importante, y a otros actores, como la gobernación regional, para mancomunadamente poder ver la situación hoy día de salud. Hoy día vemos que estamos saliendo de una pandemia y por lo tanto es importante tener una vida saludable, poder tener una mejor conciliación de las enfermedades. Gracias al esfuerzo, gracias al trabajo mancomunado de muchas personas que han podido participar de esto. Creo que lo más importante es, primero que nada, resaltar este primer congreso, ¿no es cierto?, que se está realizando en nuestra ciudad y en la región también, donde hay una gran participación que hoy día se dio muy temprano. Felicitar a los organizadores por esta gran idea. Y bueno, creo que la gran cantidad de expositores que vienen también son unas personas con mucha experiencia y creo que eso es tremendamente valorable para seguir con los niños, los adultos y los adultos mayores una buena calidad de vida para la Patagonia chilena y sobre todo para nuestro aysenismo.